Esos conceptos que vimos ayer, creo que no me olvido nada. Poco largo el resumen, pero. Eh, este, el volumen me parece que te falta. Que habías hablado algo del volumen, de la potencia, ¿no? que tenía que ser sí. diafragmática, ¿no? con una respiración diafrag diafragmática. ¿no? Sí, bien, hablábamos de cómo modificar la intensidad de la voz. Yo les decía ayer que depende de cómo administro el soplo expiratorio y que pueda aumentar la presión de, de aire subglótica para que la emisión pueda ganar potencia, pueda ganar decibeles, ¿no? pueda ganar intensidad. Y acá de nuevo venía el cuerpo a escena, eh, porque un cuerpo que está desorganizado, que tiene contracturas, que tiene lesiones no va a poder usar los músculos respiratorios que son abdominales nuestros abdominales son los músculos respiratorios no los va a poder usar de la misma forma en cambio si está organizado no hay dolor hay libertad de movimiento sí la ubicación de aire ahora vamos a meternos ya a armar la entrada en calor y vamos a trabajar un poquito la respiración entonces lo que les comentaba ayer es que buscamos una respiración en donde el recorrido del aire llegue a la base de los pulmones y no se nos quede atrapado acá arriba, ¿no? que pueda bajar una respiración más profunda, que llegue a la base de los pulmones, aproveche todos esos alvéolos pulmonares que están ahí, que hacen un intercambio gaseoso de mejor calidad, así que no solo voy a hablar mejor, sino que el, aire va a ser de el, el intercambio va a ser, la oxigenación va a ser de mejor calidad, y el complejo muscular respiratorio, obviamente tenemos al diafragma como el más famoso, ¿no? Todo ese complejo de la cincha abdominal respiratoria va a poder ejercer una buena presión de aire para que la voz pueda aumentar su intensidad. ¿Sí? Insisto, toda esa flexibilidad, ese abanico de posibilidades. Vocales viene con el entrenamiento. A veces tenemos un abanico así, cerradito. Y cuando vamos entrenando, se va abriendo, también como un arco iris, ¿no? se van apareciendo todos los colores del espectro vocal. Y entonces la voz modifica sus cualidades y se vuelve mucho más interesante para su uso y también más interesante para el que nos escucha. Y eso en la clase es importante también. Un docente con una voz convocante, con cuerpo, con una buena sonoridad que llega al interlocutor, es un estudiante que, que presta más atención. Entonces, muchas veces uno insiste, insiste en que estén, en que no nos no no, no perderlos, en hacer la clase que sea entretenida, convocante, y el recurso vocal no lo estamos pensando como un aliado también. Entonces, una voz que es agradable de escuchar, que usa distintos matices, que es flexible en todas sus cualidades, es una voz que atrae mucho más al interlocutor también, ¿no? Desde, desde la comodidad en la escucha. Todos tenemos el registro o el recuerdo de alguna maestra de la primaria que, que tenía la voz pite pito así, ¿no? Como esa voz aguda. Y uno decía, ay, que no me toque con eso. Ya de chiquito te irritaba escuchar esa voz. Eh, es el estereotipo, ¿no? Que a veces vienen eh, con esos recuerdos más de la infancia. No, yo me acuerdo la maestra que usaba ese, ese siempre estaba ahí como apretada la voz, reaguda, que, no, que era imposible de escuchar. Bueno, esa es una voz que no está flexible, que se quedó también congelada en un lugar que a veces eh, se va construyendo, ¿no? La voz es identidad. Esto creo que ayer no lo dije. La voz es nuestra identidad y es una construcción histórica de quienes somos. Tenemos la voz que hemos podido construir en base a las cosas que nos han pasado, en base a los modelos vocales que tuvimos, en base a nuestros gustos musicales, eh, en base a nuestros... Gustos de lectura, de, de expresividad. Entonces, nuestra voz nos identifica y esta es la cualidad tímbrica de la voz. Ahora que yo ya la conozco a Adri, si me manda un audio y yo no veo que es Adriana, ya la reconozco. Reconozco su timbre, reconozco su identidad vocal, ya la conozco a través de su voz. Y es lo que hemos podido nosotros construir. Y como todo lo podemos cambiar, si no nos gusta o no nos sirve, ese es una, un eh, pensamiento optimista. La fonobiología siempre es optimista. Siempre se pueden evitar las lesiones, se pueden mejorar las situaciones vocales, se puede cambiar, modificar eh, las cualidades de la voz que no nos quedan cómodas. Bien. Entonces, a nivel de identidad también es importante amigarse un poquito, ¿no? Con la voz que tenemos aceptarla conocerla por eso esto también del taller de no Conoc conocerla cuidarla entrenarla me faltó poner amarla aceptarla no porque a veces uno viene con mi voz no me gusta es fea no, no puedo cantar a mí me viene piensa... con las cualidades negativas a mí me pasa que en el micrófono no me gusta mi voz agarro un micrófono y no me gusta escucharme que será también que por ahí no estoy acostumbrada pero eso de, de amarla y quererla en el micrófono no la quiero ni un poco. <laughs> claro, y vos lo dijiste, no te gusta escucharte, es lo que te devuelve el micrófono, porque tal vez hay otros cuando dicen, ay, me encanta Belén cuando agarra el micrófono, pásenle el micrófono a Belén, y a vos no te gusta lo que vuelve, ¿no? Claro. Ese registro. Bueno, se trabaja. ¿Eso se entrena? Se entrena. Se trabaja. Y si es específico, vos decís, es con el micrófono. Bueno, entrenemos esa función vocal específica que a vos no te gusta. Perdón, no te entendí porque se cortó. Se cortó. Lo último. Eh, que eh, como vos traes algo específico, por ejemplo, que es con el micrófono, más todavía mm -hmm. se entrena. Porque vos lo tenés clarísimo. Y lo dijiste, tal, a mí no me gusta escucharme con el micrófono. Es... Listo. Clarísimo. Sí, sí, Vamos a trabajar eso. Bueno. Igualmente la voz es diferente, como la escuchamos nosotros a cómo la escuchamos, por ejemplo, desde un audio, o como dice ben, desde el micrófono, por ejemplo, desde un parlante. Nos suena, no suena, no suena igual. ¿Y por qué no suena igual? Es así, eh. Tal cual. Así. Sí. Porque cuando nos escuchamos grabados, a veces decimos: ¡Ah! ¡Horrible! Este es mi voz que escucha la gente. Interviene el altavoz, interviene lo mecánico, lo. lo Pero, no tiene que ver con el oído, digamos, ¿Con, con qué parte del oído escuchamos lo externo y con qué parte de nosotros escuchamos lo que sale, digamos, del ¿O estoy equivocada. Son las dos cosas. Primero que obviamente la calidad de los equipos influye un montón. En las grabaciones, cuando yo que trabajo también como locutora, a veces. Eh, la inversión en el equipo es re importante porque después tiene que reproducir lo que, la fidelidad, ¿no? Del, sí. Hablando de Luis Miguel, pregúntale cuánto tarda con el sonido. Se ha, se, ha enojado, se ha enojado porque no sale como tiene que salir. Y el tipo es un genio y, y, y se enoja eh, aparte de su carácter, ¿no? Pero se ha enojado por el sonido eh, que no sale como, como corresponde. O sea, es así. ¿Eh? en los <laughs> colegios generalmente el parlante que te dan y el micrófono que te dan nada es, es, es claro no es de locución precisamente no es de ISER o sea <laughs> pero bueno no olvídate ¿no? y después Belén quiere que le guste lo que sale, o sea con esos equipos de porquería está frustrada de una viste no se ha ahora tal de vez si vamos a un estudio de grabación Belén y te grabas algo ahí vas a decir ah qué linda ¿Qué? <laughs> Así, sí, ¿no? Sí, claro. <laughs> Primero el equipamiento interviene, se modifica. Pero después, algo importante que trae Jessica, que ayer ni lo nombré, pero hay un gran protagonista de todo el trabajo vocal, que es el oído. La audición acá, les diría, ni siquiera es el director técnico, es el presidente del, del, del club. Sí. Maneja todo. Sí, con esta, eh, este se llama reflejo cócleo recurrencial, ¿no? que vuelve lo que me permite el, monitor el automonitoreo. Eso es fundamental para el trabajo vocal. Se entrena mucho la discriminación auditiva en el trabajo vocal. No le damos entidad al oído, pero bueno, ahí está siempre por, por arriba de todo. Pero además, en base a lo que decía Jessica, nosotros oímos por dos vías por vía aérea, que es lo que entra por el conducto auditivo externo, y también escuchamos por vía ósea. ¿Vieron que si nos tapamos los oídos, igual seguimos escuchando? Pueden hacer la prueba. Me tapo los oídos y yo sigo escuchando. Ese estímulo auditivo entró por los huesos, se mueve por los líquidos, está llegando al nervio auditivo por vía ósea. ¿Mm? ¿Se hicieron audiometría alguna vez? ¿Se acuerdan de ver cuando se les hicieron? ¿Se acuerdan? Es el estudio que uno va levantando, es el estudio subjetivo que uno va y, y colaborando. En un momento sacan el auricular y ponen una pastillita en el hueso y mandan la información por el hueso. Y ahí ese es el momento en el que se evalúa la vía ósea. Entonces, cuando yo me escucho grabada, pierdo la vía ósea. Escucho solo por la, la vía aérea, la grabación. Entonces, pierdo eh, armónicos que hacen que yo interpreto que mi voz es una, pero claro, cuando me escucho grabada, resulta que la gente escucha otra cosa. Y ahí también interviene esto de lo subjetivo de si te gusta o no te gusta. Eh, tu voz grabada. A veces uno manda un audio y después lo escuchas y decís, ¡ay! Eso es típico de la consulta. Bueno, vamos a trabajar con audios Te vas a hablar, ¡ay! No, no me gusta escucharme. Los audios son horribles. Tengo voz de, de pito, de, de horrible. No, no me hagas grabarme. Bueno, <coughs> pasa por eso. Así que le dieron en el, en el clavo los dos. super eh, Iba a decir algo en relación a la identidad vocal porque es un concepto re importante y cada vez eh, yo lo trabajo un montón. Antes el abordaje fonobiológico era más anatómico, ¿no? era como pensarnos solo como pliegues vocales y nosotros somos un todo: seres bio, psicos, socioemocionales, <coughs> inmersos en el trabajo, en la familia, ya no podemos pensar la laringe. Por fuera de la vida. Entonces, a partir de eso es que vamos construyendo la, la sonoridad. Y esto quería decir: nos han puesto etiquetas también vocales a lo largo de la vida. Mi mamá siempre me cuenta que ella la sacaron del coro cuando era chiquita. Encontraron que desafinaba y la sacaron del coro. Y esa etiqueta de desafinada que le pusieron cuando era chica la, la acompañó toda la vida. Y tal vez eh, limitó eh, una, unas ganas de cantar, o de, por placer, ni siquiera digo profesionalmente, ¿no? el placer de la situación de la voz cantada, porque desafinaba. Entonces todas esas etiquetas también las tenemos que ir sacando, porque tal cual, como la voz es una historia vocal, una biografía vocal, Así podemos construir nuevas experiencias más agradables y que, y que cambien eh, nuestro sentir. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, Adri, ¿qué te parece? Hacemos un cortecito de 10 minutos, volvemos y arrancamos con la entrada en calor. Voy a recargar agua. ¿Sí? ¿Les parece bien? No. Esperamos acá. Dale. 10 minutitos y volvemos. Gracias. Madrid. Ahí está. Avanzamos. Bueno, genial. Si pueden en este momento habilitar las cámaras, estaría bueno. Siempre. Sobre todo es, es más para mí, para que les pueda ver, pueda verle las bocas, pueda verle ahí los cuellos, como andan. Porque vamos a arrancar, a armar una pequeña entrada en calor. Concepto que ayer les compartía en relación también al alto rendimiento vocal que tenemos los docentes y en esta, este pensamiento de eh, tan, tan normal para todos, ¿no? de, de la entrada en calor previo a un partido, previo a un entrenamiento o a una qué sé yo, acción este, escénica de un bailarín, uno está acostumbrado a, a imaginarse el bailarín entrando en calor. Sin embargo, el docente no entra en calor la voz y salimos de casa, como nos levantamos, así vamos. Entonces, una entrada en calor vocal, corporal, sonora, vamos a ir del cuerpo hacia el sonido, eh, acomodando y organizando un poco la postura, la respiración, para después empezar a sonar, un poco era, eh, tiene dos ideas. Voy a ir de la menor complejidad a la mayor complejidad. ¿Sí? En el estímulo, en el ejercicio. No voy a arrancar la entrada en calor gritando, ¿no? también pensando en la intensidad. Voy a condicionar desde el silencio hacia la voz y eh, después vamos a pensar algunos ejercicios para hacer a la noche, para recuperar luego del uso que le dimos al, al instrumento vocal durante la jornada. Entonces, lo primero que vamos a pensar es que si la voz es cuerpo, necesita tener unos buenos apoyos. Entonces, ahí donde estamos sentados, sentadas, apoyen completamente la planta de los pies. Si necesito, salgo un poquito de la silla para que eh, pueda man mantener apoyados los isquiones, los huesitos que están en, en los cachetes de la cola. Llevo los isquiones hacia el asiento para empezar a organizar la postura. Contra la fuerza de gravedad y habilitar toda la parte respiratoria. Si yo estoy así, en la silla, miren, inclusive de perfil, se adelanta el mentón, ya acá tengo pinzadas las cervicales, entonces me desenrollo. Me despliego, despliego mi parte posterior y mi parte anterior, que trabajan sinérgica y antagónicamente, todas las mus la musculaturas, ¿sí? las cadenas musculares. Entonces, tengo bien apoyada la cola, la pelvis está perpendicular al piso, fíjense de no estar sacando cola, meto un poquito el sacro si esa es mi tendencia. Bien acomodado el pubis y voy organizando. Todo el piso pélvico para sostener esta postura bien organizada hacia arriba. Entonces, fíjense que la parte anterior, visceral, la panza, no esté hundida, habiliten, que se despliegue. Pensemos en el esternón también, ¿no? Que no no se pierda que aparezca el esternón para que los músculos posteriores del cuello puedan trabajar más eutónicamente y este es un concepto que se entrelaza con lo que les decía recién una voz eufónica con equilibrio y armonía en su función necesita un cuerpo eutónico alguien practicó eutonía como trabajo corporal en algún momento ¿No tienen en la formación? ¿Hago un paréntesis para ah, recomendar? No. Nada, así más somático, ¿no? De, de trabajo corporal. Hay varias actividades que pueden servir. Obviamente, el yoga es lo que todos podemos encontrar cerca de casa. La eutonía como actividad somática corporal es muy interesante. Busca esto, el equilibrio en, en la función corporal, buscando eh, equilibrar la, las tensiones. Es muy, muy linda actividad, trabaja con movimientos muy pequeños, muy conscientes. Otra buena actividad que pueden chusmear, yo a veces digo, no es para que arranques y vayas una vez por semana, a veces es una clase suelta que uno hace y... Conoce desde la corporalidad otra forma de trabajar, eutonía, yoga, Feldenkrais. ¿Conocen Feldenkrais? ¿Tampoco? Es alucinante también, trabaja con movimientos muy pequeños, los trae a la conciencia para ajustar. Es un trabajo muy eh, sensible, muy puntual, así que también pueden probar alguna clase de Feldenkrais técnica alexander tampoco no también es un trabajo corporal eh, que permite organizar las cadenas musculares de una forma muy muy precisa muy consciente y que puede ser un buen complemento si uno está en el en el ámbito deportivo en el alto rendimiento la, en el entrenamiento con con hiperfunción corporal a veces hacer alguna clase de un trabajo corporal más tranqui, ¿no? De una línea más suave, si uno lo no quiere. Puede pensarlo así. El trabajo es intenso también, pero requiere otro tipo de conciencia corporal. Entonces ahí el desafío es muy interesante. Y sobre todo para los que tienen recorrido corporal. Son profes, tienen, tienen el cuerpo full, ¿no? Full despierto. A mí me encanta trabajar con, con el cuerpo y con los que dedican el diálogo al cuerpo. Porque este feedback, ¿no? que te devuelve, están mucho más despiertos, más despiertas. Enseguida escuchan lo que lo que trae, ¿no? <laughs> Me hace que no, Diego. Pero la ubicación en el espacio sí la tenés mejor que alguien que nunca se movió. Sí. Ustedes saben de desplazamientos, de movimientos, de física. Sí, toda esa información es valiosísima. La física en el movimiento y en el cuerpo, valiosa. Yo todo el tiempo traigo cosas de la física acústica, pero la física como ciencia es base para, para todas nuestras funciones. Así que ahí tienen un plus. Les, les dejo, después les puedo pasar eh, links a través de Adriana, les paso. Eh, también se hace, por ejemplo, la semana Feldenkrais, que hay clases gratuitas, es en mayo. Eh, para, para probar y, es, y está bueno. Bueno, volvamos a nosotros, a nosotras, ahora mismo. Entonces, acomodo la postura. ¿Lo tienen al recto del abdomen? ¿Tienen la imagen del recto del abdomen que va desde el pubis, toda la parte anterior, un músculo abdominal profundo, que sostiene posturalmente toda nuestra parte anterior para que la espalda pueda trabajar? Libre, para que el movimiento no esté en el cuadrado lumbar tenso, duro, que contra me contractura las lumbares y de ahí para arriba toda la columna queda fija. Acomodamos arriba, pectorales mayores que se abran también, como unas alas de mariposa, que aparezcan bajo los hombros. <coughs> Rotamos las axilas hacia atrás y abajo. Para que no se me quede cortito el pectoral y me traiga los hombros para adelante. Háganlo mal. A ver, prueben a hacer una postura para atrás. Hundo, hundo. Exageren eso. Horrible. Todo. Esto es igual dolor. No hay otra. Ahora desplieguen posturalmente y denle espacio. Denle espacio. Bien. Los brazos pueden estar. A los, eh, sobre los muslos, las manos. Fantástico. Y ahí donde estamos, les voy a pedir que cierren los ojos unos instantes y se concentren en la respiración. Algo que también charlábamos ayer. ¿Por dónde va a estar entrando el aire? ¿Tengo que abrir la boca para respirar? ¿Puedo respirar por la nariz? ¿Registrar este nivel de... Obstrucción que a veces tengo en las narinas por ese moco alérgico que aparece ahora en septiembre, por las mucosidades que van quedando y van ocupando espacio en el cráneo. ¿Puedo respirar por la nariz? Esa es la primera pregunta y es la información más valiosa que se pueden llevar para luego atender esas eh, dificultades que uno tiene y mejorarlas. Mantengo la boca cerrada, inhalo y exhalo por nariz. Y vamos a llevar las manos en forma de jarra. Abran un segundito ahora para, para mirarme las manos. Voy a ir, miren, a las costillas. Para registrar la ubicación respiratoria. Yo voy a exagerar un poquito el movimiento para que ustedes lo puedan observar. Cuando yo inhalo, voy a inhalar por nariz, voy a intentar llevar el aire, no a la panza, porque acá puedo inflar. Las vísceras, y no estoy trabajando costo diafragmáticamente, como bien recuperaba la información Mabel de ayer. Pongo las manos en las costillas porque lo que quiero es expandir la caja torácica. Bien, acá el movimiento que yo exagero es el movimiento lateral, para que ustedes lo observen. Obviamente hay un desplazamiento anterior y también posterior. Acá me estoy asegurando con esta ubicación respiratoria el trabajo del diafragma que se contrae y desciende al aumentar el tamaño de los pulmones con el ingreso del aire y de toda la parrilla costal a 360 grados. ¿Sí? Entonces lo vuelvo a mostrar. Exhalo todo el aire. Voy a inhalar por nariz. Y vuelvo a exhalar. Vuelvo a inhalar. Y exhalo. Lo probamos. La diferencia es con este tipo respiratorio. Que infla únicamente el pecho y no está usando la capacidad de la base de los pulmones. ¿Se animan? Vamos con las manos, ahí, a la altura de las costillas. Si necesitan, con los ojos abiertos y si no, cierran los ojos, que a veces ayuda a la atención. Vamos a inhalar por nariz en un tiempo. Lo que dura el chasquido. Ahora les, les explico la estrategia respiratoria, pero síganme ahora para poder experimentarlo. Tomo aire en un tiempo y vamos a exhalar por la boca en cuatro. Me lo gasto todo para que después tengan la necesidad de volver a inhalar. ¿Probamos? También puedo poner una mano en el pecho y una en las costillas para comparar que el movimiento esté costo diafragmático y no costal superior. Eh, síganme, igual hay movimiento ¿no? de toda la parrilla costal, pero el protagónico, el movimiento principal, lo voy a sentir a la altura de las costillas. ¿Probamos? Yo los voy guiando, las voy guiando. Entonces, primero exhalemos todo el aire por la boca para resetear. Bien, tomo aire, exhalo en uno, dos, tres, cuatro. Me lo saqué todo. Tomo aire, exhalo en uno, dos, tres, cuatro. Excelente, tomo aire. Exhalo en 1, 2, 3, 4. Uno más. Tomo aire. Exhalo en 1, 2, 3, 4. Respire normalmente. Muy bien. Se vio muy bien. ¿Qué sintieron? Se queda arriba. ¿Se acomodó? Costo diafragmático un poco mejor? A mí me pasa que tengo que pensarlo. Es como que tengo que... Calculo que debe llevar un entrenamiento bastante... Un entrenamiento largo para poder uno acostumbrarse a que... O que sea un hábito el, el cambiar eso, ¿no? Las tres partes de cualquier entrenamiento corporal. Aprender. Entrenar automatizar. Claro. Llega luego la automatización. Hay que pensarlo ahora. Es un ejercicio que estamos trayendo a la conciencia. A veces dicen, eh, "No, en educación vocal o estoy entrenando y estoy aprendiendo a respirar." No estamos aprendiendo, ya respiramos desde que nacimos. Estamos optimizando la función. Claro. ¿Sí? Ustedes pueden respirar como quieran. Yo la información que les traigo es miren, para que la voz nos dure las 8 horas de la, de la clase, es mejor respirar así. ¿Por qué? Porque la presión de aire que hace vibrar los pliegues vocales es de mejor calidad. Si vos respiras arriba, tenés poquita distancia para que haya buena presión. Sí, yo pongo el tanque de agua de mi casa lejos de la canilla. para que mm. haya buena presión. Me siguen acá entre la física. Entonces yo necesito que la presión venga con más distancia para que sea buena y yo la pueda controlar y los pliegues vocales vibren con comodidad. ¿Bien? ¿Podemos probar de nuevo? Sí, Belén. Eri, ¿hay una, una mecánica respiratoria que es correcta biológicamente? O sea, digo, respiro, es respirar por la. Inspiro por nariz, expiro por boca, esa es la forma mecánica correcta. Mira, eh, ayer les, les contaba esto, me olvidé de en, el, en el resumen de recuperarlo. Cuando estamos en silencio, lo ideal es respirar por la nariz, porque la nariz filtra, humedece y calienta el aire. ¿Se lo acuerdan de ayer? ¿Sí? Si yo estoy con la boca abierta, el aire entra frío, lleno de bichos y seco. Me agarro angina, me agarro faringitis. Bien, sobre todo si están en el patio. Atención, respiro por nariz. Luego, cuando estamos hablando, en el habla conectada que yo estoy emitiendo, estoy pensando al mismo tiempo que hablo, es un montón, a veces voy a tomar aire por la boca y a veces por la nariz. Imagínate en el, en el papel los signos de puntuación. Cuando yo hago un punto, cierro la boca y tomo por nariz. En cambio, en las comas, en las pausas breves, voy robando un poquito de aire por la boca. Y no pasa nada, inmediatamente lo estoy usando y no me va a perjudicar. Pero son en esos momentos de habla conectada. Ok, y ¿te si, respondí? Sí, y si toda la vida eh, respiraste de una forma que no es correcta, eso se, o sea, de, se tiene que corregir. O el cuerpo ya se adaptó, igual no. Lo ideal sería corregirlo. El diagnóstico es respiración bucal. Uh -huh. Puede ser diurna nocturna o, o todo el día. Ahí lo que hay que atender es por qué la nariz dejó de funcionar. Ok. ¿Sí? Y está muchas veces asociado, como nos compartía Miriam, o hablábamos de las, de las alergias, hay que ver cómo están ahí eh, las adenoides, las amígdalas. Eso lo evalúa un otorrinolaringólogo. laringólogo. Ok, pero sí hay que, o sea, habría que. O sea, sí, que claro. Te acostumbraste a dejar que siga con, como en el mismo curso. Sí, digo. exacto. Imagínate que, que es un equipo. Acá hay un jugador que dejó de jugar. Y la boca sale a reemplazar, porque es, la boca es lo más. Y la nariz es vaga, es vagoneta total. Claro. La nariz se te tapó y así quedó. Por eso hay que hacer unos buenos lavados, hay que mover ese moco si no, se queda ahí. Pancha, la nariz, no, no es muy. Una trabajadora muy atenta. No le gusta laburar. Entonces, cualquier cosita ya se queda así instalada la mucosidad y la boca abierta y se instala el síndrome de respirador bucal. No sé si son eh, más padres, tienen chiques chiquitos, esto es re importante atenderlo desde, desde pequeños. Si ustedes ven que los chicos están respirando por la boca, mirando la tele o escuchándote y lo ves con la boca abierta, cuanto antes lo, lo modifiquen mejor. Eso también lo trabajamos las fonoaudiólogas, que hacemos respiración y deglución. Ok, gracias. Eli. Sí, importante, Belu, que lo puedas, lo puedas pensar y planificar la mejora, ¿no? Porque a veces eh, uno construye también su respiración, su mecánica, como vos le dijiste, entonces modificarlo es una decisión y es un proceso. Ok. Sí, se okay. reaprende. Pero se logra completamente. Enseguida, enseguida la boca dice: Bueno, no puedo hablar, comer, respirar, hacer todo. Mándale el laburo a la de arriba, la vecina de arriba, loco, que labure. ¿Sí? Porque si no, la boca, pobre, cualquier función que no está haciendo otra parte del cuerpo, a la boca. ¿Mm? Así que hay que poner a trabajar la nariz. Lo vas a, lo vas a lograr, se puede, se puede. Sí, es un, tienes siempre buen pronóstico el tratamiento de respiración. Vamos una vez más, siéntense bien ahí, acomoden los isquiones, la pelvis, ah, el recto del abdomen, protagónico total, bien expandida la parte anterior, libero los hombros, abro y, y proyecto el, ex, el esternón, que aparezca cómodo. El que necesita manos en las costillas, el que quiere mano arriba, Vamos a cerrar los ojos un instante. Exhalamos toda la, todo el aire por la boca. Inhalo. Exhalo en 1, 2, 3, 4. Gaste todo el aire. Inhalo. Exhalo en 1, 2, 3, 4. Inhalo. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno más. Inhalo. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Respiren normalmente. Miren, se vio súper, porque la cámara, lo que nos dejó la virtualidad es que deschaba la respiración. Enseguida se ve esto, ¿no? Que suben los hombros. Lo importante es de exhalar, exhalar, porque la fonación está en el proceso de la exhalación, es la exhalación transformada en sonido. Entonces, si yo puedo administrar y coordinar la salida de aire, tengo muchísimo ganado en el proceso vocal, de mejora vocal. ¿Por qué entra el aire en un tiempo? Y salen cuatro, porque la estrategia vocal respiratoria. Y acá estoy en el poquito tiempo que tenemos introduciendo muchos conceptos que forman parte del entrenamiento. Yo siempre voy a ingresar al cuerpo la misma cantidad de aire. En lo que me vuelvo experta es en administrarlo, como un administrador de empresas, ¿sí? El administrar lo que entra en la casa. Yo lo que voy a administrar es el soplo expiratorio, la exhalación, para transformarla en voz. Eso lo puedo hacer, administrarlo, gastarme todo el aire en una palabra. Puedo gastarme el aire en tres palabras. Puedo gastarme el aire en quince palabras. En teatro pasa a veces que el director te dice, todo esto con una sola toma de aire. Bueno, hay que estar entrenado para hacerlo sin lastimarse. Lo que nos pasa habitualmente, ¿qué es? Hablamos, 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 hablamos y nunca volvemos a tomar aire. Entonces como si yo quisiera ir a Mar del Plata y no cargar nafta. Se me rompe el auto, no llego. Entonces, cada dos, tres palabras, y esto se los dejo de, 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 de tarea para que lo prueben, cada dos, tres palabras robo un poquito de aire para continuar. No llego a quedarme sin aire y usar el aire residual porque ahí aparece la bocanada por boca. Ahí sí me entra un montón de aire lleno de bacterias. ¿Sí? Y se me ubica alta la respiración. Y entonces ya no estoy usando todos mis músculos respiratorios abdominales, que son unos genios y le estoy dando carga a la cintura escapular y después me aparece el bruxismo y me duele la cabeza sí y es por la estrategia vocal estoy todo el tiempo generando tensión alta ¿Mm? uno cuando llega el paciente enseguida dice, oh, acá hay mucha tensión la mecánica respiratoria no está adecuada y la acomodamos sí tiene sentido para ustedes hablan sin parar sin volver a respirar <laughs> Nos suele pasar, sí, a mí también. Eh, Erika, una pregunta. Sí. Este, yo lo que veo que cuando hago, tengo que hacer un relato y tengo que hacerlo en voz alta, veo que me cuesta, es como la natación, que vos cada tanto tenés que tomar aire, ¿no? Este, yo no sé nadar. Este, y entonces digo, bueno, ¿cómo hago para tomar aire? Porque veo que... Que tengo que seguir leyendo y, y no quiero parar de leer, ¿no? Este, ¿Cómo <laughs> haces para tomar aire? Tenés que parar. Lo que vos te entrenás es cuánto tiempo parás. Yo te entiendo, sí. si vos venís leyendo, no sé, y de repente para respirar tenés que. Banque en que respiro, y te tomas 10 segundos en. La estrategia respiratoria es esto, de ir robando un poquito de aire cada dos, tres palabras. Si estás leyendo, los signos de puntuación son tus aliados. Los mm. tenés que respetar, porque a veces también están los signos de puntuación y nos los comemos. Entonces empezamos a leer rápido, 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 sin parar. En las comas parás, robás un poquito de aire por la boca. En los puntos parás, cerrás la boca y tomas aire por la nariz. Pero la estrategia... Síganme, siempre la misma cantidad. Yo no puedo, a esta botella, esto tiene 7,50, no puedo ponerle un litro. Yo tengo que administrar esta cantidad que tengo acá. ¿En cuántos sorbos me lo tomo? ¿En uno? ¿En diez? ¿Me lo tomo en, en, durante todo el día? Es administrar el aire, el soplo expiratorio. Porque si no, llegan también a la consulta y pasa esto. Como tengo que decir 10 palabras, me tomé todo el aire y me quedo acá apretado. Y entonces empiezo a romper con esa est estrategia de uso. ¿Sí? Entonces, tatuaje América. también. Poquito aire, bien ubicado. Sí. ¿Podría repetir lo de los puntos y los comas el y el tomar aire? ¿Cómo era? Sí, sí, claro. Mirá, cuando vos vas a salir del silencio al sonido, en una conversación, sí. por ejemplo. Yo te estaba escuchando, salgo del silencio. Voy a sonar, voy a fonar. Ahí mm -hmm. tomo por nariz. Si yo tomo por boca, es que la boca ya estaba abierta. Mm -hmm. Y yo te estaba escuchando así. Y acá hay síndrome de respirador bucal. miren cómo todo.? Se va entrelazando. Entonces, cuando salgo del silencio, cuando vos vas a empezar la emisión, siempre es por nariz. Porque vos tenías la boca cerrada. ¿Bien? Luego, hay comas, cuando hay comas, o, en, o en, la, en, en, en el discurso yo voy espontáneo, voy haciendo, cerrando ideas. Cuando vecino, Me encuentro una coma. Robas aire por la boca. Tomo aire por la boca. Y cuando estoy leyendo, Pero, ¿me encuentro un punto, No un litro. Robás. Un cachito, un cachito. Es lo que... Y sigo. Robás un poquito de aire y seguís. Cuando tenés un punto, punto seguido, punto aparte, dos puntos, cerrás sí. la boca y volvés a cargar por nariz. Ok. Y seguís. Gracias. Esas son estrategias respiratorias que se entrenan también. Y se entrenan en los distintos usos vocales que tenemos. Nosotros tenemos habla espontánea, como estamos compartiendo hoy. Tenemos lectura. Ahí el uso de la voz se modifica. ¿Sí? Y después tenemos texto memorizado. Si ustedes tienen que estudiar algo para rendir una materia o están... No te, nada. Texto que te memorizás. Los actores entrenan un montón el texto memorizado. Pero si ustedes... Si van al teatro y van a ver la misma obra tres días seguidos, van a ver que los actores respiran siempre en el mismo lugar, porque se entrena la estrategia respiratoria, se ensaya. Cuando tomo sí. ese poquito de aire por la boca, ¿sí? También va al mismo lugar, o sea, no hago acá, siempre, para siempre, siempre. siempre. Y es menos todavía que lo que tomamos recién porque es para recargar. Es muy poquito. ¿Sí? Entonces es lo que entra en un chasquido. Y eso lo administro. Y todo lo que se expandió va regresando por la propia voluntad. ¿Me siguen? Nosotros recién expandimos la caja torácica. Descendió el diafragma que se contrajo, es como una, como una cúpula. Se contrae y desciende. Los pulmones se expanden porque ingresó el aire. Llegó hasta la base. Se expandieron las costillas en todas las direcciones. Y mira, Mabel, acá te explico lo de la intensidad. Si yo tengo que hablar fuerte, necesito mucha presión. Si yo tengo que trabajar a un volumen normal, voy a ir acomodando. ¿Sí? Ahora, imagínense, yo tengo siempre el mismo contenido respiratorio y administro el soplo espiratorio. Si yo quiero trabajar a volumen alto, no puedo decir la misma cantidad de palabras con una toma de aire que si estoy hablando a volumen suave. ¿Me siguen? Se entiende la relación acá también entre la física. Me voy a gastar el aire más rápido si hablo fuerte. Lo que nos pasa en el aula es que hablamos fuerte un montón. Y entonces hablamos con aire de mala calidad porque ya es lo último que nos queda. Y forzamos los pliegues vocales. Entonces, más todavía, si yo voy a estar a volumen fuerte, tengo que ir recargando. Cada dos, tres palabras tengo que volver a tomar aire. ¿Sí? Es como si yo me tomara toda la botella de golpe. Tengo que volver a cargar. Son estrategias de uso. Si no se entiende, me preguntan, ¿eh? que lo vuelvo, lo lo explico de otra forma. Eri, ¿y en el patio que es, por ejemplo, los que estamos en educación física, que es abierto y que es un espacio súper grande y, y el tono es altísimo al que tenés que llegar para llamar o para algo? ¿El tiempo es eh, también el mismo? O sea, manejo. La, o sea, los mismos tiempos, tratar sí. de dar cada tres palabras, ¿es así? Esa es una buena estrategia para empezar a probar. Si vos fueras mi paciente, yo te dejo esta indicación, lo pensamos. Lo probás en la semana y me contás cómo te fue. Y vamos acomodando. Okay. Hasta que vos puedas ir mejorando esa, esa emisión. Y después hablábamos hacer un poco, las estrategias de convocatoria. No es el grito la única que tenemos. Antes de, si los recibo en el patio, los reúno y digo, miren, nos vamos a manejar de esta forma. Cuando yo levanto la mano, vienen. Cuando yo aplaudo dos veces, eh, no sé, abdominales, qué sé yo. A, te armás unas reglas de juego. Les claro. pides se enganchan un montón. Un montón, porque los haces partícipes de la, del desarrollo de la clase. Claro, porque para que sea el único recurso. Eh... Claro. Sí, es verdad. No A lo menos ves. que tengas un micrófono. Eh. Sí, yo sé que es difícil, que es como reacomodar. Sí, no lo... O sea, te sale el, 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 la convocatoria desde la, desde la voz, es cierto, sí. Claro, aparece como única posibilidad. ¿Siguen usando silbato? ¿Se usa? O quedó de cuando yo tenía en el secundario. Se usaba menos, me parece, eh, pero sí. sí se usa mucho. Depende de sí. quién. No no lo lo uso. Uso. Sí, sí, depende del de que trabajes claro me encanta hay algunos que lo usan un montón otros que no lo usan otros que lo usan a veces me, bueno sí, tal cual. pero es me un pare... recurso también eh, menos que antes antes era como el, el primer recurso y ahora ya no tanto Sí, en un momento me dijeron que se había asociado con algo más autoritario, entonces se había como intentado... Pero bueno, eh, aprovechenlo si lo tienen a mano. Qué sé yo, yo tenía un profe que usaba pandereta. Entonces, pandereta y nos convocaba. Eh, también depende, obviamente, del nivel que tenés. Si tenés adolescentes, les pones una canción de Lali, qué sé yo, y que vengan. Suena... El... Sí. Algo que viste que. Disciplina y que vengan, no sé. <laughs> Algo eh, que los convoque. Eh, si tenés chicos chiquitos, ahí puedes usar más los instrumentos musicales y llamar la atención desde ese lado y obviamente la corporalidad. Lo que sucede también es que cuando ustedes avanzan en el entrenamiento vocal, van a poder usar la voz para llamar. No es que no, pero para lograr eso. Es importante haber modificado la mecánica respiratoria, en, en tener el entrenamiento. No es que nunca más o que uno dice, bueno, no puedes. No, no, pero es un grito entrenado. Fíjense, imagínense también las obras de teatro, los actores gritan en escena. Los personajes pasan conflictos que son complejos y el, y el actor tiene que gritar. ¿Y qué le vas a decir? No, no, que Hamlet no grite porque si no, no se puede con la voz. No, lo que hay es que entrenar cómo hacerlo para que no te lastimes. Y eso es un proceso de aprendizaje. Lo bueno es que ustedes todos los días tienen donde practicar. Llevas la práctica inmediatamente al, al aula, al patio. Y eso para los tratamientos fonobiológicos es espectacular. Porque entonces, lo vemos un día y al otro vos ya lo pones en práctica. Y enseguida me decís cómo te fue. Y enseguida vamos ajustando. Entonces siempre es lo, son de buen pronóstico los tratamientos con docentes, porque como lo, van, eh, lo vamos construyendo de forma artesanal, lo vamos construyendo. Y, y enseguida lo aplicás. Nada que ver con alguien, bueno, que tiene, no sé, una grabación cada tanto o un show cada tanto, no sé, cantantes que vienen. Y armamos estrategias de uso vocal. Y bueno, el próximo concierto lo tienen en dos meses. Y no es lo mismo el ensayo que el concierto. Ustedes juegan partidos de, de selección todos los días. Por eso el alto rendimiento. Si ustedes empiezan a pensarse así, ya cambia un montón. Ya con esta información que se llevan ya va, ya va a mejorar. Porque primero hay que traerlo a la conciencia y poder analizar y modificar. ¿Cómo les fue con la ubicación respiratoria? ¿Cómo lo sintieron ustedes? Yo los vi bastante bien, pero ¿cómo lo sintieron? ¿Se acomoda? ¿Hay alguna sensación? ¿Se, ¿Se mueven las costillas o está rígido esa zona? A mí me pasa que me cuesta mucho registrar, pero porque yo eh, respiro por la boca, entonces, eh, no sé, por ejemplo, la inspiración que hiciste en un tiempo, siento que no llego con el aire. O sea, ok, como... claro. El aire para el después lo que termino eh, como en expiración se me hace larguísima y tomé poco aire, pero porque respiro más por la boca, entonces el aire entra diferente, o sea, entra más cantidad de aire y por la nariz no me entra el mismo aire. Exacto. Pero entonces claro. es un tema mecánico propio, pero hay, como tengo esto, no, no registro tanto el cambio o siento el aire tan así como lo explicaste vos, no, no me sí. pasa. En tu caso, Belu, vos tenés que arrancar estimulando la respiración nasal. Con este mismo ejercicio. Viste que, que entienda la, la nariz que tiene que hacerse cargo de la corriente ventilatoria. Claro, Por acá. Sí. Ir okay. destapándolo y de, ir estimulándolo. Yo digo, pobre, la nariz. Le dije, baboneta, la, la nariz es, es, es increíble. Cuando uno analiza, estudia la nariz, te vuelves loca. Pero bueno, también es verdad que apenas vos la empezás a estimular, responde. Ahí. Es un poco mimosa, en realidad, te diría. Cuando vos ya le empezás a dar un poco de atención, ya, ya empieza a devolver. Okay. Vamos a hacer esto y después vamos a combinar los dos ejercicios. Miren, vamos a aflojar un poco la boca. Nosotros, desde las pliegues vocales hasta los labios, llamamos tracto vocal, ese recorrido que hace el sonido. Vamos a masticar con la boca abierta, pero re maleducades, ¿eh? A mí me muestran la boca, me bostezan con la boca sin taparse. Le vamos a darle espacio. Entonces, miren, vamos a hacer tres movimientos. Voy a hacer una trompita. Bien carnosa, que salgan los labios. Y ahí ya empiezo a activar todos los musculatura. Un viejito sin dientes. Estiramiento, estiro. Sin que se ponga duro el cuello. A ver si eso lo logramos. Que aparezca el cuello largo. Esta distancia entre la oreja y la clavícula es muy importante. Debería medir lo que mide la distancia entre mi dedo índice y el gordito. Ahí. Largo los cuellos. Eso. Buenísimo. Mucho mejor. Y una sonrisa de premio falsa, sí. Boca abierta. Que entren en dos dedos. A ver. Bien grande. Entonces vamos a pasar por esos tres movimientos. Trompita. Estiro. Sonrisa. Boca abierta. Que se empiece a despegar. Que se empiece a, a separar el techo de la boca del piso de la boca. ¿Sí? Porque si no, la lengua trabaja apretada. Se me contractura y me quedo difónica. Entonces, trompita. Estiro. Entra todo el labio, el bermellón, el que me pinto. Entra. Boca abierta. Sonrisa. Eso. Trompa, estiro, sonrisa. Vamos dándole un poquito de dinámica. Trompa, estiro, sonrisa. Trompa, estiro, sonrisa. Trompa, estiro, sonrisa. Trompa, estiro, sonrisa. Miren, esto, si lo aceleramos un poquito, es una masticación con la boca abierta. Mírenlo. Y también lo puedo asociar con este sonido. Mua, 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 mua. Mi computadora interpretó que había música. Qué gracioso. Enseguida. ¿Lo hacen un poquito? ¿Así los veo? Háganlo áfono. Miren, sin sonido. Esto, Jesse, para vos te viene bárbaro, ¿eh? Para aflojar el, para el bruxismo. Los que tienen mucha tensión en el cuello, revisen ahí que no. Esta, ¿no? Que no se ponga duro. Miren flojito. Y lo vamos a hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero aprovecho el ratito que tenemos. Mirando a un lado y mirando al otro. Bien, quedes en el centro y les voy a contar 20 segundos de masticación. A ver, arranquen. Faltan cinco. Muy bien, aflojen un poquito. ¿Cómo se llama nuestra compañera eh, que, que, que se sumó? ¿Quién se sumó ahí con Belén y Diego? ¿Cómo te llamas? Olivia. Oli, lo hiciste perfecto. Fuiste la que mejor lo hizo. Te salió excelente. Vos también lo tenés que empezar a hacer. Te salió espectacular. ¿Cómo lo sintieron? ¿Se fue aflojando? Jessie. Sí, a mí me pasa que yo tengo la mandíbula como... me hace como mucho ruido, no, no ruido, pero yo cuando abro parece que se, se encajara, ¿viste? Acá, bueno. En Eso tu caso, como, no como Belén nos compartía lo acá. respiratorio cuando ya hay alguna situación que vos conocés en la ATM, empezás más chiquito Bien. y vas lubricando la articulación, la articulación y vas esti también de menor complejidad a mayor dificultad. ¿Sí? Cada uno entonces, más allá de que lo veamos grupal, después lléveselo a su corporalidad. A mi nariz, a mi boca, a mi articulación, a mi cincha abdominal. ¿Sí? Lo traigo a mi territorio y me lo apropio. ¿Vamos Perfecto. de nuevo? Muéstrenmelo. Lo podemos exagerar un poquito más, esto es re maleducado, y con mucha boca, y con un buen estiramiento, y lo vamos haciendo ligado. También, si hay mucho, mucho dolor, Jessy, lo haces por foto, ¿viste? Haces primero la trompita, después el estiramiento, después abrís la boca, el que se... está muy, muy contracturado, nada, tranqui. Y después le empezas a ligar para que vaya generando continuidad muscular. Bien, vamos otros 30 segunditos de, de esta secuencia orbicular y, y para aflojar la mandíbula. Va. Vamos a agregarle, mirar a un lado y al otro. Bien, ahora cuando vuelvan al centro, quédense en el centro unos cinco segunditos más. Bien, excelente. Vieron que con la repetición mejora inmediatamente. Pueden aparecer distintas sensaciones, que pica un poquito, que hay un cosquilleo que eh, hay un estiramiento que la boca está más grande todo eso lo buscamos queremos bocas gigantes que aprovechen todo el espacio después para articular los sonidos porque una vez que se transformó el aire en sonido a nivel glótico yo tengo que articular ese sonido y convertirlo en una palabra Sí entonces si mi boca, es un espacio pequeño, cerrado, tenso. Es probable que la función glótica, o sea, que los pliegues vocales estén trabajando bárbaro. Pero el problema está en lo que pasa después. ¿Sí? Entonces, hay todo un proceso también fonatorio que uno empieza a investigar, ¿dónde está la situación protagónica para atender? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a probarlo con el sonido Muah, 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 muah. volumen medio suave ahí en casa sábado a la mañana no necesito gritar 30 decibeles más o menos bien esto quédense al frente haciéndolo Bien, buenísimo. ¿Sale el sonido o da pánico? A veces también es como... ¿Puedes repetirme así? Te filmo un, un segundo. Claro. <laughs> mua, 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 mua. Bien. Mabel, ¿llegó el sonido? Si primero afloje un poquito la boca, ¿eh? No arranco sí, sí. ya con sonido. ¿no? Ahí tenemos que bajar un poco la ansiedad, porque si no, enseguida uno ya quiere sonar. Como le decía también a Jessie, arranco tal vez como foto, después voy ligando el movimiento y después recién aparece un poquito la sonoridad. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Ahora que ya... Afloj ubicamos el aire y aflojamos un poquito la boca, vamos a unir las dos cosas. Vamos a tomar aire en un tiempo y vamos a exhalar en cuatro y ya vamos a transformar el sonido. Vamos a hacerlo con una vocal U. Se los muestro. Bien. Y así de a poquito voy estimulando la emisión para que sea coordinada, organizada. Acá nuestro enemigo es el desborde, ¿no? Que es lo que nos pasa después en el aula, porque estamos atajando ahí todas las situaciones que van ocurriendo. Entonces, vamos estimulando también y con el entrenamiento acumulamos experiencia de fonación eufónica y vamos armando estrategias de mejora. Entonces, organícense bien sentados, bien sentadas. Acomodo, expando, desenrollo la parte anterior, se abren los pectorales, hombros rotados hacia atrás y abajo, coloco manos si necesito, inhalo por nariz, exhalo en cuatro en U, uno, dos, tres, cuatro. ¿Se gastaron todo el aire? Bien, porque como objetivo yo quiero gastarme todo el aire. En cuatro segundos. Ahora, ¿qué puede pasar? ¡Uh! Me lo gasté todo al principio y me quedé sin aire al final. O al revés. ¡Uh! Empezó suavecito y salió fuerte. Vamos a probar de nuevo. Voy a agregarles un segundo porque los vi super coordinados. Entonces, vamos a hacer cinco segundos de emisión con una ubicación respiratoria costodiafragmática. Y lo que quiero buscar es que el sonido sea homogéneo. Que durante los cinco segundos el sonido sea igual. Volumen medio suave, pero me lo gasto todo el aire. Lo administro en cinco segundos. Bien, Jessica, aparece el bostezo porque se está aflojando. Excelente, excelente. Organícense. Exhalamos primero el aire viejo que quedó dando vueltas por la boca. cargo aire 1 2 3 4 5 Bien. Vamos a probar de nuevo. Exhalento del aire que puede haber quedado. Inhalo en 1, exhalo en 1 2 3 4 5 muy bien, Exhalen todo el aire que pudo haber quedado por la boca. Inhalo, exhalo en uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, descansamos. ¿Cómo le fue? <coughs> A mí me pasa que cuando exhalo, me, me sigue exhalando, ¿no? Este, como que no corto en cinco. Sigo como <laughs> exhalando, no sé. Eso me pasa. Ok, imagínate si quisieras hacerlo fuerte. Mm. Vas a generar ahí una controversia. Porque querés hacerlo durante mucho tiempo, no te gastas el aire y lo querés hacer fuerte. Okay. Hay que negociar. Me lo gasto y puede salir un poquito más fuerte, pero más de cinco segundos al principio es más difícil. Bien, claro. ahora vamos a hacer un, un, un intento de modificar la intensidad. ¿Cómo le fue al resto? Sí, yo noté también como que me sobraba un poquito de aire. Ok. Sí, sí yo lo mismo, me queda aire. Me queda, me queda aire. Sí, claro, porque miren cómo deschaba la estrategia vocal, ¿no? Como tomo una sola vez y hablo un montón, me dura un montón. Claro. ¿Cuesta claro. gastarlo? A, veces A mí me le... pasa re re, me falta y siento ganas de tomar más aire por la nariz, como que un segundo me queda corto. Ok, ok, acá tenemos la otra sin... tendencia. Tengo que tomar aire por la boca. Pa, tomé aire por la boca para poder. <risa> <Okay>. <risa> Me aire. Vamos a hacer esta prueba. Miren. Vamos ahora a hacer el mismo ejercicio, pero lo que van a aumentar es la intensidad. Es decir, ahora van a hacer 5 segundos de U, pero que salga más fuerte que lo que hicieron antes. Siempre los parámetros vocales son en comparación. Entonces, ya hicieron una emisión. Ahora lo repetimos. Pero subo los decibeles, que salga más fuerte. Vamos a probar. Exhalen todo el aire viejito por la boca. Inhalo. Exhalo. Tres, cuatro, cinco. Bien. Vamos de nuevo. Me, ¿Se animan? Ya aprovecho, Lidia, que estás desmuteada, que te escuché. ¿Te animás a... lo hacemos individual? ¿Se a animan? Ver. Sí. Dale, Lidi. Organízate, yo te guío. Exhala todo el aire por la boca primero. Gastate todo el aire ¿eh? en los cinco segundos, que no te quede. Inhalo. Exhalo. Uno, dos. Bien, bien. No te conté porque si no, no te podía escuchar. Súper. No. ¿Cómo bien. lo sentiste? Bien, bien. Lo bien. que buscamos es que sea cómodo. Que no pique, que no haya dolor. No, Vamos no entrenando la comodidad en la emisión. Bien. ¿Quién va bien. ahora? Jessie. Te tengo justo abajo ahí. Dale. Organízalo vos. Yo no les cuento si los puedo ver y escuchar. Ah. Cuando quieras. Bien. ¿Sabés qué te diría? Es como que se gasta, sí, sí, se gasta más rápido. Bien, es, eso es como les decía antes. ¿Y sabes qué me pareció? Que como lo ibas a hacer un poco más fuerte, tomaste más aire que las veces anteriores. Se subió ¿Sí? un poquito. No ah, puede ser. Me subió un poquito. Hazlo de nuevo, porfa. Mírate a vos vale. en la cámara y controla que la zona alta quede despejada. Uh... Mucho mejor. <laughs> poquito Mucho mejor. aire, bien ubicado y mejor administrado. Perfecto. Milagros, ¿tiene más? Dale. Organízalo vos así yo te puedo ver y escuchar cuando quieras. Es como que todavía me, me sigue, sigo teniendo aire. Ok, vamos a aumentarle un poquito la intensidad para que lo puedas probar. Hazlo uh -huh. un poquito más fuerte y entonces te va a quedar más cómodo lo, en los tiempos. Próbalo. Uh. ¿Cómo te sí, fue? No. Sí, esto más cómodo. Hoy. Bien, nos sí. suele pasar que tenemos los dos extremos, o gritamos o hablamos muy suavecito. Entonces, lo que hay que buscar y probar son eh, intensidades intermedias. Sí. sí, igual, ¿sabes lo que me pasa a mí? Eh, bueno, yo estoy haciendo las prácticas en obras y me dicen que no, tenés que manejar el tema de la intensidad, de cómo tenés que dar. Eh, ponerle las consignas o si o manejar la diferente intensidad de tono. Es que tenemos dos prácticas, justo yo tengo los, los martes a las 8 de la mañana con primer grado y después tengo, ponerle 1 y cuarto con séptimo grado. Ya en, con séptimo grado ya no tengo casi voz porque uso casi todo con, con los más chiquitos. Bueno, mire ahí estrategias de convocatoria mucho cuerpo y que suenen mucho ellos y hagan mucha actividad les chiques. Uh -huh. Y para eh, población infantil, consignas breves, cortas y claras. Uh -huh. ¿Viste? Entonces, sí, ahí sí. reducís también la emisión. En la planificación, cuando organices las consignas, hacelas cortitas y tenés que cargar aire cada tres, cuatro palabras. ¿Bien? Como estrategia para ir probando. Sí. Genial. De nada, gracias a vos. ¿Belén, probamos? Ahí estoy, ¿no? Pensé que nos decías a nosotros. Ay, perdón, sí, hay dos Dios y dos Belén. Ya. ¿Voy yo? Oh. Dale. Sí, Belén sí, 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 con pie. Bien, me... la ubicación respiratoria. Sí, no me costó tanto. Siento okay. que por que un poquito más y sostenerlo. Genial, es así. Apenas empezás a estimular. Va, buenísimo. Vamos con Belén y Diego y Olivia. Si Oli se anima, también la escuchamos. Dale. vamos los tres? Vamos. Sí, dale. No, de los tres juntos, no, de a uno, de a uno. Ah, de a uno. ¿Quién sí, ¿quién arranca? Bueno, dale. Arranco yo. Dale. Toma aire. Oh, no, no, no. Eh, pero me quedó. Mucho. Tomaste un montón. Ah, ok. <laughs> un montón. Bueno. Mírate a vos en la cámara y fíjate. La zona alta despejala. Poquito. Tuc, se abren las costillas y eso está. Lo que entra en un chasquido. Dale. Uh... Mejor, mejor. Bien, dale, Oli. Bien. Vamos a salir. Dale, toma aire por la nariz y dale la gota por la boca. Uno, uh... tres, cuatro. Ahí está. Muy bien, excelente. Ahora le toca a Diego. Yo, dale, cuando quieras. Bien, Diego, repetilo. Exhala primero porque ya tenés un montón de aire. Eso también nos pasa. Que como no lo terminamos de usar, muchas veces nos queda, cuando vos tomás ya tenías, entonces es como que cargas sobre lo que ya está. Entonces, la exhalación antes de arrancar por boca es para vaciarte y resetear sacalo todo y te organizas. Sí, eso estuvo mejor, mejor. Volvamos, volvemos a esto. Buscamos organizar. Bien. Mabel. Gracias. A ustedes, chicos. Ahí se me ve, ve bien. Perfecto. Bueno, este primero. Exhala primero todo por la boca. Uh... Sí, me, me sigue. Hiciste sí un me... montón. <laughs> bien. Hacelo de nuevo más cortito y subí un poquito la intensidad. A ver, este desafío. Sigo, sí, no sé. <laughs> Bien, subí un poquito más. A ver, subí un poquito más el volumen. Uy, ¿cómo no? Ahí está. Bueno. Esta última, ¿qué te diría? Salió un poco, oh, viste, salió como asustado, como yes, abrupto. Yes, yes. Bueno, eso también se entrena y se organiza. El ataque de la emisión, para que no salga sí. golpeado. Nosotros le, le decimos a, ataque golpeado o ataque duro. Sí. sí. Entonces, bueno, pero ahí, hasta que no probaste hacerlo a mayor intensidad, no nos dimos cuenta que tu tendencia es golpear el ataque. Ya, yeah, mira. Bien, claro. se va organizando. No sé, Diego y Gastón, si quieren, aunque sea, los escuchamos. Si no, los podemos ver. Bueno, y si no, cuando estén, lo, lo probamos. ¿Vamos a hacer uno más? ¿Todos juntos? Ah, el mic. Bueno, Gastón, confío en que lo estés practicando ahí y que vaya mejorando. Después cualquier, cualquier consulta nos, nos la haces. Eh, vamos a hacer uno más. Se animan a hacer 10 segundos de emisión sostenida. Con la toma de aire, esto quiero que quede claro, es poquito aire. Lo que yo es, le, la, el alto rendimiento es administrarlo. Vamos a hacer 10. Le, yo les cuento para que lo organicen. Y vamos a hacer de nuevo con la U. Lo que vamos a buscar es darle a la U un poquito más de espacio. Por dentro están separados los dientes, miren. El que quiere lo probó, Olivia olivero probó para verificarlos. Se están, no, es, tengo, uh, separo los dientes, entonces aumento la distancia antero-posterior y el, la longitud de, de, de arriba-abajo de la boca. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar una U más abierta y hacer 10 segundos de emisión sostenida organizando la respiración costodiafragmática. Miren todo lo que estamos haciendo al mismo tiempo, un montón. Entonces, organicen perdón, la postura, bien sentados, bien sentadas. Exhalen todo el aire primero por boca, vaciense completamente para resetear. Cargo aire, emito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Uf! <laughs> ¿Llegaron? Sí, sí. Vamos. Vamos a hacer otra prueba. Lo repetimos. Entonces, repito la consigna para organizar el ejercicio. Con respiración de ubicación costodiafragmática, de tipo costodiafragmática, con una U amplia que separe el techo del piso de la boca para darle espacio a la sonoridad, y con una carga de aire corta, poquito aire bien ubicado, 10 segundos de una U comodísima. En, esas, en esos espacios orales que ya están mucho mejor, ya se ven. Exhalen todo el aire primero por la boca, vacíen. Inhalo, exhalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mejor, se ve bastante organizado, pero cuéntenme, ¿vale? manito para arriba, manito para abajo. ¡Ven! Adriana, después hacemos una foto todos así con los dedos para arriba. Fantástico. Bueno, vamos a sumar ahora un ejercicio articulatorio, pero yo les voy a pedir dos minutos para ir al baño y vuelvo. Si alguno quiere, aprovecha también, porque estoy tomando mucha agua. Así que voy rapidito y... Bueno, eh, organizamos recién la ubicación respiratoria con la emisión cómoda, eufónica, sin esfuerzo. Me gustó un montón que los cuellos estuvieron tranquilos, que nadie estaba con el cuello duro. Eh, aumento este espacio también acá para, para darle espacio a las cervicales, acomodar la laringe. Súper bien. Vamos a hacer eh, un poquito de calentamiento de pliegues vocales con una M que la vamos a masticar, pero esta vez con la boca cerrada, así. Mm. Es cortita también la masticación porque gasto el aire ¿sí? haciendo el ejercicio. Vieron que todo es como acumulativo. Hago poquito, reorganizado, después voy aumentando la dificultad. Y acá hay que tener también paciencia y, y fe en la acumulación de experiencia, ¿no? de ir de a poquito sumando eh, este concepto ¿no? de, de experiencias de fonación eufónica que van después ganándole terreno a la emisión disfónica o desorganizada. Bien, hagan entonces cinco segunditos más de la M masticada. Bien, Jessy se, te, se te aflojó un montón, ¿eh? ya se ve un montón, toda la zona peribucal sí, también. Siento que incluso hasta puedo abrir más la boca. Claro que sí, fantástico. Mm. Fantástico. Hacemos 10 segunditos de M masticada. Ahora, exhalen todo el aire, bien sentaditos, bien sentaditas. Todo vamos acumulando. La carga de aire costo diafragmática. Llevo el aire a la base de los pulmones, 10 segundos de M masticada. Va. Mm. Bien, excelente. Vamos a hacer 10 segunditos más y Una vamos pregunta. a articular un poquito con... Sí. Una pregunta que no entendí. Cuando hacemos la M masticada, vamos largando aire. El aire va saliendo por la nariz, porque la M es un ah, fonema nasal. No sabía cómo enfocar donde sacar el aire. Me quedé Miren, vamos a hacer esta prueba. Hagan la M y tápense la nariz. Mm. Desapareció, ¿cierto? Sí. Bueno, porque al cerrar, le corto la salida al sonido. Es un sonido nasal. Está saliendo por la nariz. ¿Mm? Por eso tengo los labios juntitos. ¿Probamos los 10? Sí. Entonces exhalen, organicen la ubicación respiratoria. Bien, Ricardo, ahí te estamos viendo. Cargo aire. Mastico 10 ah. segundos, va. Ay. Bien. Me cuesta. Cuesta. Lidi ¿sabes qué te diría? Ahí que te veo en la cámara, que cuando arrancas el ejercicio, ¿me escuchas bien? A veces no, tenés este, muy bajo. Muy bajito. Bueno. Sí. Ah, porque no tenés tampoco auriculares. Cuidado con esto, atentí. A ver. Ah. Se sube el mentón. Acomódalo ahí para darle espacio a las cervicales. Ah. ¿Sí? Hagamos cinco segunditos más, así Lidia puede, puede acomodar. Eso, exhalen todo el aire viejito, organicen la postura, cargo aire, va. Mm. Ahí está, mejor. Siempre parto del mentón paralelo al piso. ¿Sí? Yo lo hago, yo lo hago en 9, Erika, no me sale 10. Bueno, hay que entrenar, Mabelé, ¿eh? vos confiá. Esto es, es práctica. Yo voy aumentando los desafíos, moviendo un poquito para jugar un poco, pero arranca en 6, probas 7, después probas 9, después pruebas 10. Vas a ver que va aumentando, pero como les decía. Insisto en esto, es acumulativo. ¿Y bien? Igual, me parece que era Mabel, porque a mí en realidad lo que me pasa es que siento que no sale, la, que no puedo expulsar el aire. En la M. Sí. Claro, porque tiene que salir por la nariz y está tapada. Ah, ok, está bien. Es como si estuviese sosteniendo el, el aire. Claro, el aire sale ah, sostenido por la nariz, en la M. Ok. En tu caso, que el complejo es respiratorio. La atención está puesta ahí, te va a costar, pero hazlo el ejercicio igual. OK. Que empiece, estamos, este es justo para vos, porque estamos estimulando desde la toma y desde la salida del aire. Perfecto. Okay. Sí. Lo sí. seguimos practicando. Bien. Bueno, eh, miren qué vamos a hacer. Vamos a decir los días de la semana. Que esto lo sabemos todos y no lo tenemos que pensar. Se llaman series automáticas, ¿no? Trabajamos un montón. Con, con lo que está ya memorizado. Y vamos a tomar aire cada tres días. Después nos van a quedar tres días y cuatro, ¿sí? Separemos así. Entonces, se los muestro para organizar el ejercicio. Acá no hay que pensar la letra, así que va a salir más fácil. Voy a exhalar todo el aire. Cargo. Lunes. Ahí mira, eh, Belén de Belén y Diego. Ahí salí del... Del silencio y tengo. Inhalé por nariz. Lo vuelvo a hacer para que lo miren. Dale, te puse. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Sí? La primera toma la hice por nariz, la segunda robé un poquito de aire por la boca. Bueno. Y la actitud vocal, y esto es lo que quiero dejarles en este ratito que queda. La actitud vocal es eufónica también. ¿no? Este. Lunes, martes, miércoles. Hola, chiques, ¿cómo están? ¿No? Todo acá, medio con la articulación un poco deprimida, que se mueve poco, articulo poquito. Esto también, ¿no? Me queda todo acá y genera esfuerzo. Entonces, ¿puedes repetirlo? Porque, y se podrían, porque. Se ve que hay un ruido donde está Belén y, y Diego. Marquez, y, y se te va como el, el video. Ah, compite, sí. Vamos no, pues, todos mutéense también. Lidia está Vos lo podés silenciar. Eh, no, no, es que fue en otro lado y ya lo silencié. Ah, ok, perdón. Per perfecto, perfecto. Ahí está. Sí. Y Lidia me aparece acá con el. Lidia, ¿te podés mutear? Eso. Ahí está, porque si no a veces toma, sí es verdad, el zoom toma tan sensible cualquier ruidito se va. Entonces, les decía la actitud vocal, es una actitud activa, sostenida por la cincha abdominal respiratoria para emitir con una buena intensidad y una buena proyección. Entonces, voy a exhalar. lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todo grande. Bien, en esta oportunidad tomé las dos veces aire por nariz. Se puede ir probando porque lo estamos haciendo como entrenamiento. Bien, vamos a hacer las dos opciones. Bien organizados, bien organizadas. Después de los tres primeros días tomo aire, vamos a tomar aire por la boca para entrenar la, la, ahí, la, el robar airecito por la boca. Exhalen todo el aire viejito, bien organizadas, tomo aire, va. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Bien, y me lo gasté todo. Vamos una vez más. Ahora prueben tomar las dos veces aire por nariz. Hacerle la pausa. Jueves salgo directamente habiendo inhalado por nariz. Dale, Belén, vos estimulala a la nariz que Belén copié, que vas a ver que te va a ir respondiendo. Organícense. Exhalen todo el aire viejito por la boca. Cargo. Va. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Cómo se escuchan? Vamos a hacer una prueba. Entonces, arranca Jessy que la tengo ahí arriba, sí, no me olvido de nadie. Yo me voy a mutear así no no te <laughs> ¿Va? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Qué tal esta voz? Es otra voz. Es otra, estaba escondida, la sacaste, la hiciste, la descubriste. Bárbaro, Jessy, muy bien organizado. Hazlo una vez más. Y busca, viste cómo hacíamos eh, ligada a la emisión de la U, que una palabra se transforme en la otra. ¿A qué me refiero? Lunes, martes, ligado. Lunes, martes, miércoles. Bien, buscalo. Respirando en el miércoles por la nariz o por la boca. Como quieras, a ver qué te sale espontáneo. Bien. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Bárbaro. Sí, por la boca es como que es un poquito, como de reflejo, digamos. Sí, sí. es como un si reflejo. Si lo pienso por la nariz me sale, pero si lo, si, lo, si no lo pienso, robo de por la boca. Bien. Muy bien, y la apertura estuvo excelente. Poquito, abrís poquito y entra. Ya Porque cuando abro la boca, la el aire entra, ¿eh? por cambios de presión. Yo tengo la costumbre de hablar muy rápido y por ahí no modular o no abrir tanto la boca. Entonces es como que todo el tiempo lo que decís vos, hago fuerza para hablar, para que entre todas las palabras en, lo, en, en el aire que tengo. Entonces, claro, después termino con esto, así duro. Listo. Ya lo entendiste, tal cual lo vos lo dijiste. Solo eh, aclarar esto: cuando hablamos de, de este movimiento que sucede en la boca, le decimos articulación. Articulación. La modulación, en cambio, es, son las, los movimientos expresivos. Bien. Entonces, lo que hace falta trabajar es lo articulatorio, el movimiento dentro Perfecto. de esa boca, que ya está mucho más disponible. ¿Viste? Bien. Fantástico. Bien. Dale, Lidia. Ahora desmuteate y lo te escuchamos. Acordate de acomodar el mentón. Ahí, ahí. ¿Me escuchas? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Muy bien. Y acomodaste a nivel postural. Abriste un montón más la boca. Sí. Bien, excelente. Vamos con Belén Copié. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Cómo lo sentiste? Bien, quizás no, no, no abro tanto la boca. Siento ¿no? como que son más cortitas las palabras, como que no. Claro, imagínate en el patio con esta apertura. <laughs> es muy poquito. Muy poco, sí. Me di cuenta y recién. Y además, claro, pero sirve un montón la cámara para este tipo de entrenamientos para observarse, porque vos querés tener volumen fuerte, pero abrís muy poquito la puerta. ¿Cómo va a salir toda esa cantidad de sonido, de fluido, de energía? Es energía. Con la boca tan cerradita. Vámonos ah, sí. de nuevo. Dale. Okay. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Hay ah, que mucho mejor. Sí, hay que pensarlo. Hoy, esto, estos dos encuentros hay que pensar todo. Hay que pensarlo. Y se van a quedar pensando ya. El lunes ya van a estar pensando en esto. Y ya va a mejorar. Porque una vez que ahí cae la ficha, va bien. Muy bien. Milagros. Voy. Lunes. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Bien, Mili, también hay una boquita muy cerrada. Sí, eso de, es lo que pasa. Refuerza igual un poco la voz, y no claro no De repente hay mucha energía vocal que llega a flor de labios pero sale con un esfuerzo porque tiene que acomodarse en ese espacio chiquitito que le están dejando. Entonces el uh -huh. desafío también es articulatorio. Abrir la boca. Bien, uh -huh. vamos sí. con Mabel. Gracias. Y... Gracias. ¿Para qué me grabo? Perfecto. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Bien, lo que te diría es que al final te apuraste, ¿viste? Como... Sí, 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 sí. Y los tres primeros días abriste un montón la boca, reorganizado, estuvo genial. Después te apuraste. Controlar eso, ¿sí? Para cuando lo sigas practicando. Vamos con Belén y Diego. Gracias, Mabel. Muy bien. Acá estamos. Estamos Belén y Oli. Bueno, empieza Oli. No. Bueno, empiezo yo. No. <laughs> empiezo yo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bien. También, bastante cerradita la boca. A bueno. ver, Oli. A ver, Oli. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Muy bien, excelente. Uh -huh. Muy bien. Es un desafío eh, a todos y todas, eh, abrir la boca, empezar a soltar y abrir más, pero también cuando ustedes empiezan con esa, ese desafío... Animarse cambia completamente. Porque una vez que ya acomodé la respiración y la emisión, solo me queda trabajar en la boca. Es el último tramo del recorrido. Y ahí tengo que poner mi atención también. Dale, Ricardo. ¿Se escucha ahí? Estoy en la, ca en la calle, en plena calle. Vamos lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo bien la voz mira ya se escucha mejor que cuando nos saludaste al principio de la, del encuentro súper ese es un buen parámetro para todos cuando yo llego a la clase o llego al, al encuentro me tengo que ir mejor esto les digo si hacen no sé, de clases de canto, de entrenamiento, lo que sea. El parámetro es que en el tiempo de trabajo vocal haya mejora inmediata. Bien, acomodando todas estas cuestiones. Pero, Ricardo, también muy poquita la boca, ¿eh? muy poco movimiento. Muy poquito. Hay que ir aflojando. Vamos a hacer un, uno para también que se queden de, eh, para la práctica. Vamos a hacer los meses del año. Acá sí, tenemos 12 meses, así que cada 3 meses respiro sí o sí. ¿Te los acordás, Oli? ¿Los meses del año? De paso los repasás. No, no. Bueno, ahí la vas copiando a la, la Belén. Entonces, bien organizadas. Exhalo todo el aire viejo primero. Cargo y arranco. Enero, febrero, marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Se movieron más las bocas, estuvo bárbaro. Muchísimo mejor. Vamos una vez más, exhalen todo el aire viejito. Tomo aire. Va. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bárbaro, bien, les vi los dientes, les vi las lenguas. Eso quiere decir que abrieron más la boca. Espectacular. Espectacular. ¿Lo van a hacer una vez más ustedes? Yo no digo nada, así lo, los voy observando más detenidamente. Solo les marco el inicio. Exalen todo el aire. Cargo. Va. Bien, vieron que hay un, cada uno ahí hay un poquito de, de delay, ni no unísono, así que esperé que terminaran todos. Mucho mejor. Ahora vamos a hacer dos ejercicios para enfriar, ¿sí? Para a la noche, que hago a la noche? Pero tengan esta sensación de boca grande a lo largo del día, por lo menos que nos dure hoy. Esta sensación de liviandad, de. Apertura de espacio oral más grande que dure todo el sábado. Alguien nos puede llegar a decir: ¿Qué pasa que estás abriendo? Qué estás Ustedes le dicen: Tuve un, un taller, me dijeron que hay que mover más, que hay que abrir más, así que estoy practicando. Únete a la práctica, ¿sí? Y lo aplican ya el lunes en la primera clase que tengan hacen la entrada en calor, organizan la respiración, emiten un poquito de M masticada, un poquito de U, y empezamos a probar cómo es hablar con la boca más grande también. Bien. Eh, vamos a hacer lo siguiente. Ayer cuando nos despedíamos, yo les dije que el bostezo es nuestro... Ejercicio, botiquín para después de la jornada de trabajo. Cuando termina la jornada, bostezo. Sí, no te tapes, Jessy, no te tapes, no se tapen, Ricardo, no te tapes. <laughs> Esto también, culturalmente yo sé que el bostezo, vieron uno enseguida, pero acá, vamos a hacer unos bostezos con las bocas grandes, 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 bien abiertas. Y durante el día ustedes se van al baño y bostezan varias veces en el día, como que también relaja la mandíbula, la lengua, es un ejercicio para resetear. Mili, entre los de primero y los de séptimo, te haces unos bostezos ¿Mm? para acomodar y seguir. Lo que vamos a buscar es abrir la boca y que baje la lengua. Bien, lo que yo hago es pegar la punta de la lengua a los incisivos inferiores. Entonces, le corto la tentación a la lengua de hacerse una pelota y volverse como un tapón hacia la faringe. Entonces, la dejo pegada adelante y logro que descienda. ¿Y qué me veo? Me veo la campanita, el velo del paladar, la úvula. ¿Sí? Me veo la garganta, tengo que conocer mi garganta. Y ahí ya voy abriendo también el espacio oral y relajando esas estructuras del habla que participaron. Vamos a hacer solo el bostezo y después le agregamos los brazos y todo lo demás. Entonces, bien sentados, bien sentadas, organizo. Cuando yo abra el aire, va a entrar por la boca. Voy a hacer una inspiración profunda, cómoda, para después hacer el bostezo con sonido. Se los muestro una vez. Bien. Y hasta que no termina de salir el sonido, no cierro la boca. Lo que bien, Oli, espectacular, genial. Ahí está. Lo que busco es que baje la lengua y que no haya obstáculo y entonces eso ya me va relajando. Todo, eh, sobre todo la lengua, ¿sí? Que se contractura un montón. Entonces, abro la boca, pego la punta de la lengua adelante, que baje la lengua, me veo la campanita. Y saco un lindo bostezo con sonido. Bien. Ya sale mejor que el de ayer este, ¿eh? Mucho mejor. Vamos uno más y le vamos a agregar los brazos. Crucen los dedos ahí, estiro adelante, que no se suban los hombros, acomodo, estiro, compacto los codos para estirar bien, bien los laterales del torso y voy a preparar el bostezo. Bien. Vamos a hacer uno más y van a tener en cuenta esto. Un poco lo que le decía a Lidia antes. Que no se vaya el mentón para arriba. ¿Por qué se me va el mentón? Porque la lengua está dura, porque el cuello está tenso. Vamos a abrir en todas las direcciones. Entonces, que no se me lleve el mentón. Baja la mandíbula. Bien, y sale el bostezo. Vamos a armarlo. Entre la, crucen, eh, cambien el cruce, sí. Cambio de lugar los dedos. Cambien el cruce, estiro adelante, arriba. Grande esas bocas con los mentones paralelos al piso que baje la mandíbula y vos de eso con sonido. Que siga grande, que siga grande. Bien. Y vamos a hacer. Con la yema de los dedos, un masajito en la inserción acá del mentón. Ustedes miren, tóquense acá. Eso es lengua. Eso es la lengua, el piso de la lengua. ¿Sí? Entonces, miren, marquen ahí con el dedo y traguen saliva. ¿Bien? Ahí se movió la lengua. Entonces, voy a hacer circular un pequeño masaje. Que necesita se toca acá, se, se la tiene. ¿eh? En la inserción ahí, entre el hueso y el músculo. Mira Lidi más chiquitito. Mira, entra ahí y masajeo ahí donde quedó. El dedito gordo y poquito. Cambio el círculo hacia el otro lado. Y aflojo. Miren, está tensa mi lengua. Enseguida me pidió bostezar. Dijo, ah, ok. Ahora que querés me voy a relajar, ahora te pido más. Vamos una vez más. Masaje en la inserción ahí entre el hueso y el músculo. Sí, Jessy. Sí, Jessy. Bien esos eso bostezos. Cambio el círculo. Bien, todos bostezando. Esto es un lujo, espectacular. Y miren, desde ese lugar hacia atrás, voy a ir pegadito al hueso también para trabajar. Cuidado que hay ganglios, no los toquen, sí. Si ustedes van pegaditos al hueso, no van a aparecer. Entonces, bien pegadito al hueso. Bien, con la boca un poquito entreabierta puede facilitar un poco más. Voy desde adelante hacia atrás, estirando. Meto un poquito los dedos, lo que me permita la musculatura. Y una vez más. Bien. Y un último que vamos a hacer, como voy a sacar los anteojos, es... Con los nudillos planchar los músculos de la masticación. ¿Sí? Siempre un masaje en la zona masticatoria nos viene súper bien para antes de ir a dormir. Entonces, voy a poner los nudillos, voy abriendo la boca y estiro. Acá de nuevo, ¿eh? que no se suba el mentón, que sea la mandíbula realmente la que está descendiendo y abriendo el espacio. Voy al centro por los cachetes y repito. Y voy pegadito a las alitas de la nariz y estiro. Chicos, les aviso que nos queda 3% de batería, por pues si nos apaga el celu. ¿sí? Ok, ok, gracias por avisar. Repetimos, vamos cerquita de la oreja y estiro. Vamos por los cachetes y estiró. Vamos a las alitas de la nariz y estiró. Bien, un buche con aire. Y descorché. Bien. Buchecito para destrabar. Generoso. Que haya masaje con el aire en las mejillas por adentro. Y descorche. Bien. Regálenme un bostezo bien grande, bien abierta esa boca. Estiro adelante. Arriba. Aprovechen. Y baja la mandíbula. Bostezo con sonido. Uno más, mentí, cambien el cruce de los dedos. Este sí es el último, aprovechen, abro esa boca. Estiro el eso con sonido. ¿Bien? Muchas gracias a todos por la participación. Espero que usen lo que vimos y que nos volvamos a encontrar y me cuentan cómo les fue. Chau, por todo. Gracias. Lindo, sí, esperen, esperen, no, no huyan, no huyan, cuéntenos, no sé, lo que quieran, lo que quieran dejar, este, cómo, cómo se sienten. Una fiesta, Mabel, vamos. <laughs> Mucho Dale. aprendizaje, está bueno. Así que voy a practicar ahora. Tengo una, una clase donde tengo que hablar en voz alta, así que me va a venir bien. bien ya, ya te escucho mejor, ya, ya está mejor la voz. <laughs> no cómo te sentiste en el curso ah, cómo te sentiste bien. con la clase Oli bien bueno genial practican ahí los tres en casa así bueno, se dan yo sentí toda la presión que tengo acá tengo mucha presión y, y se nota todo acá bien bueno esto por eso vos <laughs> esto, no. eh, esto. Ese, ahí está tu punto no, ahí está lo postural ahí, a darle muy espacio buena, a la nariz bueno. bueno, los saludamos nosotros. Chau, hasta luego. Gracias, gracias por participar. Gracias. gracias. Un placer conocerles. Bueno, vale. <laughs> bueno Liri, entonces ahí, ¿es? ¿eh? ¿Sí? sí, sí, tengo que... Darle, bien, bien, ya sí, tenés Se nota Google. todo lo que tengo que hacer. Mucho, bueno, muchísimo. para eso sirve el, el, el encontrarse con la novedad y reconocer es el primer paso para cualquier mejora así sí. que bien bien por ese muchas reconocimiento muchas gracias gracias Abolía una pregunta Erika dejas tu mail o algo si tenemos alguna consulta creo que en, en algunos